Hermanito, ¿cómo va la vida de casado, eh? Por así. Dame. Quédate tranquilo que no me voy a matar. Ven, quédatela, yo con esto me arreglo. ¿Por qué no dejas de tomar? Se te va a podrir el hígado. Te voy a dar un consejo. No confíes nunca en las mujeres. Son todas unas putas reventadas. Olmos tenía razón. Son todas unas putas reventadas. ¿Qué te hizo Clara ahora? ¿Qué me hizo? Está embarazada. De coraje. Está embarazada de coraje. Eso me hizo. ¿Querés que preparemos café así hablamos más relajado? No quiero hablar. Quiero tomar hasta perder la conciencia. ¿Sabes lo que quiero yo? No estar. Eso quiero yo, no estar. Hola. Bueno, por fin. ¿Dónde te habías metido? ¿Me quieres decir? Anduve por ahí. Por ahí. Vení para el hospital ya mismo, haceme el favor. Nos va la vida en esto. Bueno. ¿Papá? Sí, me necesito urgente. Así que me voy. Horacio, vos no podés ir a ninguna parte. Mirá cómo estás. Ah, sí, yo puedo ir. Yo te agradezco, hermanito, vos sos muy bueno. Siempre te preocupás por mí. Pero me tengo que ir, ¿sabes? No te doy nada. Quietito, ¿eh? Horacio, dámela. No te doy nada, quietito. Quietito. No te muevas, ¿eh? Tendrían que haberme dejado morir. ¿Eso querés? Vos ya no me necesitas, Anita. Y yo sirvo en este mundo solo para servirte. Ser tu esclava. Sos mi vida. ¿Por qué siempre estás pensando mal, Marcia? Aunque las cosas ahora estén mejor con ella, te necesito igual. No me dejes sola. Yo te necesito y vos estás. Sos la única persona que me quiere de verdad. Yo también te quiero. Tal vez no como si fueras mi madre. ¿Por qué? Porque hasta el día en que me muera voy a esperar que me diga que me prefiere a mí antes que a Clara. No voy a soportar verlo con ese hijo en brazos. El hijo que yo no pude tener con el padre Juan lo va a tener mi hermana con coraje. Ayúdame. Sos la única que lo va a hacer. Ayúdame. ¿Qué hacen acá? ¿Cómo que hacemos? Te venimos a buscar. ¿Qué quieren? ¿Cómo que queremos? Mecha, te sueltan y no nos avisás. ¿Qué te pasa? Que me tienen vigilada. Mecha. No, óyense. Escúchame. Negociamos con Jiménez.
¿Con Jiménez? Sí, negociamos con Jiménez, va a traer a Guzmán de Pozo de las Almas. ¿Pero no te das cuenta que lo único que quiere es atraparte? ¡Te va a traicionar! No me va a traicionar, lo va a traer a Guzmán de Pozo de las Almas como que va a confesar. Costa lo va a querer matar y ahí Jiménez tiene la prueba para encarcelar. ¡Están locos! Necesitamos tu ayuda, Mecha. ¿Vos no entendiste nada? No soy más parte de la banda. No soy más parte de la banda. ¿Por qué no se van? ¿Qué te pasa? Coraje, vamos. Pará, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Preguntás qué me pasa? ¿Preguntás qué me pasa? ¿Vas a tener un hijo con ella y me preguntás qué me pasa? ¡No me vengas a buscar más! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Si antes me costaba estar al lado tuyo, te juro que ahora me es imposible. No me pidas más, por favor. No puedo más, Coraje, déjame en paz. Anda, Santo. Vamos. Coraje. Vamos. Señora Elisa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quiero ver a mi hija, por favor. Es que no creo que su hija la quiera ver. Llámala, mijito, por favor. Está bien, Pipo. Está bien. Pase. Gracias. Permiso, ¿eh? Decime que no es cierto. ¿Qué cosa? Que vas a tener un hijo de ese criminal. Es cierto.